Se viste de gala para recibir sus fiestas y ensalzar a su patrona, Santa Lucía, junto a la Inmaculada Concepción. Las calles se adornan y las luces brillan más que en ninguna fecha del año. Pero este año es diferente, es distinto. Optan al título de reina, pero solo una será la escogida para llevar el honor y la responsabilidad de representar a su pueblo. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a la gran gala de elección de la reina de Fonsalía 2012. Whoa!
Señoras y señores, ese fuertísimo aplauso, por favor, para todos ustedes, por dar esa acogida, ese fuertísimo aplauso a esta gran gala donde se ha puesto tanta ilusión y donde vamos a tener por fin hoy una reina de las fiestas. Lo primero es, por supuesto, dar las gracias a estos fantásticos componentes que nos llegan desde Alcalá y que son la Escuela de Baile VIAT bajo la dirección de Ateneri Pérez Afonso. El aplauso, por favor, para ellos que han sido los encargados de abrir esta gala. Bueno, pues señoras y señores, para mí de verdad que es un placer enorme estar esta noche aquí con ustedes, compartir este rato tan especial y sobre todo vivirlo allá arriba en la trastienda con toda la vorágine que pasa cuando se hace un evento como este. Sobre todo con cuatro chicas guapísimas y que lo único que desean esta noche es que ustedes, cada vez que yo las vaya nombrando y eso, ustedes aplauden más y más y más, que es lo que quieren ver en este escenario. Lo primero es agradecer, como siempre, el esfuerzo y el trabajo y esa labor que desempeñan durante todo un año un equipo de personas que deja tiempo de estar con su familia, de su tiempo libre, de trabajar y de lo que sea para volcarlo en estos días. El aplauso de todo corazón para la Comisión de Fiestas, que se lo merecen. También vamos a dar las gracias a los diferentes miembros que se encuentren esta noche aquí con nosotros, desde el Ayuntamiento, y el aplauso, por favor, para ellos y por su colaboración. También para hacer este despliegue, como ustedes saben, hay que contar a veces con profesionales del mundo del espectáculo y en esta ocasión tengo que dar las gracias personalmente a Espectáculos Tenerife por ese trabajo que realiza y también por el sonido y la iluminación. El aplauso para mis compañeros. Veo que también están los compañeros de televisión, desde aquí un saludo para todos ellos y aquellos que están en casa también, que disfruten de esta gran gala de elección de reina de la fiesta. A todos los vecinos, a todos los amigos que han participado de una manera u otra y han aportado ese granito de arena, gracias de verdad por hacer realidad estos días. Y por supuesto, ya han visto ustedes esta apertura y lo que irán viendo a lo largo de la gala es el trabajo muy arduo también de dos profesionales, uno en el mundo del maquillaje como es Ondami García y Sanz, y el aplauso también para Alejandro Quintero Álvarez a cargo de la peluquería de las chicas y de la organización ahí detrás de lo que son los pases y todo eso,
que ya verán ustedes qué profesionalidad. Y también tenemos patrocinadores, que se los vamos a comentar, que sin ellos de verdad, esto sí es verdad que no se puede hacer, y más con los tiempos que corren. Joyería Alcalá, Avanti, Bar Cafetería Tropicana, Ferretería Tino, Cafetería La Divina, Bar Restaurante La Barrera, Supermercado La Plaza, Café Beril, Cafetería Revelación, Peluquería Leo, Bar Sociedad Colombófila, Unión Sur Las Palomas y Bar Cafetería Puccinella. El aplauso, por favor, para todos ellos. Y gracias, de verdad, gracias por colaborar. Ahora nos toca por protocolo, por supuesto, porque llega uno de los momentos álgidos de la noche y es que las van a conocer en breve. Pero primero hay personas que han venido esta noche a participar con nosotros y que tienen una labor dificilísima. Y ya me dirán ustedes que tengo razón cuando las vean a las 4 en este escenario. Ellos son los miembros del jurado, un jurado de lujo para esta noche, amigos, compañeros, a los cuales vamos a conocer. En primer lugar, una mujer guapísima, participó en el certamen de Miss Tenerife, ha sido Miss Guía de Isora 2012 y ella es la señorita Baitiare Álvarez Delgado. Buenas noches, Baitiare. Bienvenida. Reconocido estilista profesional desde hace muchísimos años, él es Víctor Herrera Padilla. Buenas noches, Víctor. Encantados de tenerte por aquí con nosotros. También contamos con la presencia del director del área de cultura del Ayuntamiento de Arona, don José Ramón Rodríguez González. Buenas noches, José Ramón. Y un hombre guapísimo también, Mr. Guía de Isora 2011, se presentó también a Mr. Tenerife 2011 y él es el joven Dani González Ruiz. El aplauso, por favor, para él. Directamente nos vamos a ir con las protagonistas de la noche. Las vamos a ver en este primer pase, además con esta moda, estos complementos de coquetas, y las vamos a tener en este primer pase ya en el escenario. Señoras y señores, recibamos con ese fortísimo aplauso a las candidatas a Reina Fonsalía 2012.